Justicia es lo que piden activistas en el caso de Martín Camacho y el exaviario de Puebla. El ornitólogo, es decir, experto en aves, hasta 2014 era el director del espacio. En dicho año, el sitio, ubicado al interior del parque ecológico que contaba con aproximadamente 1.200 especies, fue cerrado ante la remodelación ordenada por el exgobernador Rafael Moreno Valle. El gobierno del estado nunca se hizo responsable. Nosotros sabemos que cuando se hizo la remodelación del parque ecológico, los trabajadores se sacaban a los patos cargando, se llevaron patos, se llevaron tortugas, se llevaron periquitos australianos, acarrearon todo lo que se les ocurrió y no hubo una autoridad que vigilara esta situación. Luego de que las aves fueran retiradas, del total de los animales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, se encargó de alrededor de 300 especies silvestres, protegidas por leyes federales, algunas supuestamente trasladadas a otros sitios en Puebla. Sin embargo, no hay registro oficial entregado por las autoridades. Del resto de los animales se desconoce cuál fue su paradero, señalaron activistas. ¿Qué pasó con estos animales? De los 700 animales que les comento que eran propiedad del ornitólogo, nadie sabe nada. A más de 4 años del desalojo del aviario, la lucha continúa. Durante este tiempo, activistas y organizaciones se solidarizaron con Martín Camacho. Hace poco más de un mes, el ambientalista ganó un juicio ante la justicia federal para que le sea devuelto el aviario en las condiciones que se encontraba en 2014. A ello se suma que la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso aprobó solicitar al actual gobierno estatal entregue un informe detallado sobre la situación actual de dichos animales. Esperamos que Profepa finalmente muestre los animales que le sobrevivieron. Y si realmente hoy hay 60 animales vivos, que es lo que nosotros sabemos, pues aquí hay culpables y los culpables tienen que responder. Y entonces, así como se intentó castigar a Martín Camacho Morales, pues habrá un castigo, ¿no? Jaime Carrera, Mega Noticias.